feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Bueno, hola a todos, mi nombre es Alejandro Agustín Piceda, soy estudiante de licenciatura gráfico, diseño gráfico y multimedia, y hoy es el último día del cursillo en el cual tenemos que hacer la presentación, en este caso de un cortometraje y de un diseño de merchandising, en este caso una nueva gorra. Nos separamos en grupos, estuvimos mezclados estudiantes de diseño gráfico, multimedia y diseño textil para hacer justamente los dos proyectos. Estamos por grupos, uno presentó su propuesta. Cada uno obviamente su lado artístico y desde su punto de vista lo que quería representar. Bueno, nosotros aportamos, por ejemplo, lo que sea conocimiento sobre los textiles, y en cambio los chicos de grafito aportaban todo lo que sea como los programas de Photoshop, Illustrator, todo lo que nosotros sabíamos, y ellos tenían más conocimiento de multimedia, digamos. Bueno, para mí la evaluación a esta universidad, con el cursillo que yo tuve la oportunidad de experimentar, es que es muy, muy buena, es excelente. Muchos los profesores que hay en la carrera y que nos contuvieron y nos dio como un pantallazo de todo lo que va a haber en la carrera, digamos. Bueno, como dijo Sofía, fue un curso de ingreso bastante distinto, ya que yo realicé otras carreras antes y en los cursillos de ingreso era lo típico de hacer resúmenes, dictados, cosas muy básicas. En este caso, cosas muy prácticas. Los profesores nos ayudaron mucho, nos dieron muchas herramientas, nos enseñaron cosas en todo solo 3 semanas. O sea, no sabemos hasta dónde vamos a llegar en 4 años, pero si en 3 semanas logramos hacer lo que hicimos, creo que somos a hacer algo mucho más grande. Yo estoy en la carrera de licenciatura en comercio exterior o comercio internacional. Hoy lo que hicimos fue una presentación de una empresa a un inventario que realizamos durante todo el cursado de ingresantes. Y yo conocí esta carrera hace 4 años atrás, cuando vine al IAD de la facultad. Ahí conocí la carrera y me gustaba muchísimo, pero no sabía si era realmente lo que yo quería hacer. Con el tiempo me decidí y ahora estoy acá estudiando porque realmente el plan de estudio me parece. Bueno, en el curso la verdad que fue muy interesante aprender todo sobre el comercio internacional, ya que tuvimos materias de introducción y también tuvimos donde nos ayudaron la comprensión de texto y otras materias en general, digamos, sobre también la introducción a la vida comunitaria. Soy de Brasil y estoy estudiando Ingeniería de Sistemas de Información. Mi experiencia en ese curso de ingreso fue muy clarificadora, o sea, con que tuviese realmente una gran parte de qué es la carrera, tanto en
académico cuanto en el profesional. Elegí por causa que siempre me gustó la tecnología, siempre me gustó la parte de computación, entonces que tenía acá en la Cuenca de Plata la carrera de ingeniería de sistemas y me inscribí. Hola a todos, mi nombre es Martina Esperanza, soy alumna de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional acá en la Universidad de la Cuenca del Plata. ¿Por qué elegí esta carrera? Creo que siempre fui de un espíritu libre, no creo haber nacido para quedar acá, siempre es algo que remarqué con mi mamá, sobre todo, que es mi gran compañera, así que buscaba una carrera que me abra realmente las puertas a un mundo mucho más grande de lo que era la ciudad en la que yo y me crié. Siempre me gustaron mucho los viajes, me gustó mucho estudiar idiomas, estudié inglés desde los 5 años y ahora también, bueno, enseño inglés. Y quería una carrera en la que pudiera combinar esas dos opciones que tenía con la posibilidad de relacionarme con personas y tener una profesión muy, muy activa. Bueno, inicialmente me atraía mucho desarrollarme en lo que es el ámbito más integracional, digamos, del internacional. Aspiraba a participar parte de organismos internacionales o convertirme, volverme diplomático. Y ahora, gracias a un trabajo en el que me estoy desempeñando, creo que me fui enamorando un poco más de lo que es la parte comercial de esta carrera y llevar adelante operaciones de intercambio con otros países. Yo creo que el comercio internacional no es para personas que teman relacionarse con otros. Hay que estar dispuesto a afrontar nuevos desafíos. Me parece una carrera súper atractiva. Si alguien está inseguro, no sabe qué elegir, le recomiendo que lea todo, que busque las carreras que tiene a su alcance y va a ver aptitudes que necesita o el perfil del estudiante de cada una de las carreras y también, por supuesto, el ámbito de actuación del profesional. Parece que el licenciado en Comercio Internacional es una persona muy capaz, predispuesta al cambio, dispuesta a afrontar nuevos desafíos y a tomar las oportunidades cuando se las presenta. Tiene que ser alguien eficaz, de respuesta rápida y bueno, y que sepa relacionarse socialmente.